Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes, queridos amigos, amigas y todos los que están en medio, bienvenidos una vez más a este su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí, fíjense nada más las habilidades alquímicas, para continuar con la lectura de Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, por Francisco Bulnes. Pero la verdad, hoy tenía un rato que no me metía, la verdad, discúlpenme, andaba de patán, que estuve leyendo los comentarios, contestando y viendo un poquito de lo que me dicen ustedes. Muchas gracias por sus comentarios positivos, por los negativos y por sus propuestas. Los TQM valen 1000 pesos, pónganselos donde quieran. Y quiero mandar un saludo a toda mi gente que está estudiando, güey, la neta, a toda esta pandilla universitaria, a toda esta pandilla de preparatoria, a toda esta pandilla que está en la escuela, carnal. Gracias por venir. Es un placer ayudarlos. Es un placer poder participar en su proceso educativo. Como maestro, creo que algo que me encantó leer hoy en la mañana fue: gracias porque me ayudaste a pasar el semestre, ¿no? Cabrón, gracias a ti por venir. Y si tienen alguna recomendación de libro o algo de sus programas educativos, no quieran venir, güey, cuando su examen es mañana, ¿ah? No mamen. Pero si me avisan con tiempo, encantado me doy una vuelta a la biblioteca. Si lo encontramos, lo leemos. Si no, vemos qué podemos hacer. Les platico que el siguiente que vamos a comenzar, ya tengo uno grabado esperando para este y subirlo, pero es algo que estaba incorrecto en el canal y que estamos corrigiendo. Pero me llegó, acabo de pedir, El Conejo de la Luna. No me acuerdo del autor porque es nuevo en mi vida. Pero vamos a seguir con esta parte histórica de México. Y para todos los que no les gusta tanto la historia, les gusta más la fantasía, que es otro tipo de historia, ya tengo también La Comunidad del Anillo y vamos a comenzar con eso. Así que, muchas gracias por venir. Disculpen este aviso parroquial tan largo. Sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan. Yo soy Barbitas. Este es el Círculo de Lectura. Y estamos leyendo Juárez, las revoluciones de Ayutla y de Reforma, por Francisco Bulnes. Nos quedamos en la tercera parte, la revolución de Ayutla. Y en el capítulo 9, me parece. Capítulo 9. La Reforma. Órale, no empujen. La Reforma y los constituyentes. La grandiosa y necesaria obra de la Reforma avanzó mucho con el regalismo y el liberalismo católico de los constituyentes, lo nuevo que presentaron al porvenir. Intención firme, leal y patriótica, de levantar inmediatamente esas tribus, el pueblo, como dijo Prieto, para que no afrentasen el siglo de la civilización, fue. Libertades. Número 1. Libertad de manifestación de las ideas, privada y públicamente por todos los medios conocidos, con el límite prescrito por las naciones más liberales del mundo. 2. Libertad completa de enseñanza. 3. Libertad de portar armas. 4. Libertad de circulación de las personas en todo el territorio de la República. Las demás libertades consignadas en la Constitución habían sido decretadas ya en la Constitución Insurgente de Apatzingán, en la de 1824, y en las leyes orgánicas o secundarias. Abolición del fuero eclesiástico en materia criminal y prohibición de que los individuos puedan ser juzgados por tribunales especiales y por leyes no exactamente aplicables al caso. Número 2. Abolición de la prisión por deudas. Número 3. Abolición de costas judiciales. Número 4. Prisión solo por delito que merezca pena corporal. Número 5. Libertad bajo de fianza de los acusados en determinados casos. Número 6. Nadie podrá permanecer preso más de 3 días sin que se le notifique el auto de formal prisión. 3 días, güey. Número 7. Defensa libre en todo juicio, civil o penal. Careo obligatorio con los testigos. Conocimiento del nombre del acusador si lo hubiere. Poner a disposición del acusado todos los datos que necesitare y consten en el proceso. Número 8. Abolición de la pena de muerte, reemplazada por la subjeción o la sujeción del reo al régimen penitenciario, y entre tanto prohibida desde luego para los delitos políticos.
Número 9. Prohibición de que un juicio criminal tenga más de 3 instancias y de absolver de instancia. Número 10. Prohibición a los militares, en tiempo de paz, de exigir servicios a los particulares. Número 11. Previa indemnización en el caso de expropiación o causa de utilidad pública. Número 12. Prohibición de monopolios, estancos y toda clase de prohibiciones, aún a título de protección de la industria. Número 13. La suprema y la garantía de todas las garantías, el recurso conocido con el nombre amparo. Solamente la institución del amparo obliga a los mexicanos e intercede gratitud por la memoria de los constituyentes. Las demás garantías consignadas en la Constitución del 57 habían sido ya otorgadas en las constituciones de Apatzingán, en la de 1824, en leyes orgánicas o secundarias. Todo el mundo que cree que al ser reprobado el artículo 15 del proyecto de Constitución, que autorizaba la tolerancia de cultos, quedó reinante en la República la religión católica como religión del Estado, con exclusión de cualquier otra. No es exacto. Conforme a los más elementales principios de derecho y del sentido común, que es el menos común de los sentidos, quedó en la Constitución de 1857 reconocida la libertad de conciencia y en manos de los estados para la libertad de culto. Para probar esta afirmación, que al gran vulgo letrado parecerá rara, debo fijar primero lo que entendió por libertad de conciencia y de cultos. La conciencia de todo individuo es su almacén de pensamientos y sentimientos. La libertad de conciencia consiste en manifestar libremente los pensamientos y los sentimientos por medio de la palabra, de la escritura y de los signos. En la libertad de conciencia está comprendida la libertad religiosa, la política, la literaria, la artística, la de enseñanza, la de instrucción, la de educación y toda la que no está sometida a clasificación especial, como por ejemplo, decir necedades. En la Constitución del 57 quedó consignada la libertad de conciencia, porque la libertad de manifestaciones por medio de la palabra, la escritura y los signos no tienen más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y al orden público. En las constituciones anteriores figuraba el límite de no atacar a la religión católica. Habiendo suprimido este límite, los constituyentes, la libertad de conciencia quedó completa, ampliada, suficiente, como se encuentran en las naciones más liberales del mundo. La libertad de cultos no es más que un caso particular de la libertad de conciencia. Un culto es un conjunto de actos libres para todo el mundo y que tienen carácter religioso, precisamente por la significación que les dan los dogmas. En el culto católico, el sacramento del bautismo consiste en que un individuo recibe un baño de agua parcial en la cabeza. El sacramento de la penitencia consiste en que un individuo confía El sacramento de la penitencia consiste en que un individuo confía a otro todos sus secretos. El sacramento de Eucaristía consiste en que el creyente se come una oblea. El sacramento de la exhumación consiste en que un individuo es untado en aceite. Todos los actos de un culto conforme a la moral son actos sencillos permitidos a todos los individuos en toda clase de sociedades y se convierten en actos de culto por la significación que quiere darles la conciencia del creyente. Lo que hace un culto no son sus actos, sino la soberanía de la conciencia para calificar esos actos. Habiendo libertad de actos no contrarios a la moral, ni al orden público, ni al derecho ajeno, y habiendo al mismo tiempo libertad de conciencia, la libertad de cultos está hecha. Tal es la cuestión desde el punto de vista lógico. Veámosla desde el jurídico. En la Constitución de 1857 no aparece prescrito que habrá una religión de Estado, con exclusión de cualquier otra. En derecho público y privado no hay prohibiciones tácitas ni implícitas. Todas deben de ser expresas y tener sanción penal. Sin esta, la prohibición es nula, conforme a la misma Constitución, porque nadie se le puede juzgar, civil o criminalmente, sino por la ley hecha con anterioridad y exactamente aplicable al caso. El único precepto existente en la Constitución de 1857, tal como salió de las manos de sus autores y relativo a cultos, dice: Artículo 123.
Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materias de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. Entre las diversas acepciones jurídicas de la intervención de la autoridad en un negocio, contrato, reunión, asociación, institución, se encuentra el derecho de ratificar, reprobar, modificar, prohibir la existencia o las condiciones de lo que se interviene. En este caso, los constituyentes dejaron al Congreso de la Unión la facultad de reconocer la libertad de uno o varios cultos, o de negárselos a todos, no aceptando en la facultad de intervención en materia de culto religioso la interpretación que acabo de darle, sino que el poder federal solo tiene derecho de intervenir en la marcha de culto o cultos establecidos. ¿Quiere decir entonces que los constituyentes dejaron a los estados la facultad de legislar sobre la libertad de cultos en virtud del artículo 117, que prescribe las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados? Ahora bien, mientras la federación o los estados, en su caso, no prohibieran en el ejercicio de los cultos, exceptuando el católico, la libertad de cultos tenía que existir, fundada en el axioma de derecho. Todo individuo es libre para hacer todo lo que la ley no le prohíbe. La autoridad no puede hacer más que lo que la ley le permite. Si al día siguiente de promulgada la Constitución de 1857, alguno abre un templo protestante, la autoridad no podría impedirlo por falta de ley aplicable exactamente al caso y dictada con anterioridad. El clero de 1856 y 57 vio bien que, no obstante la reprobación del artículo 15, la libertad de cultos existía conforme a derecho, y pidió, con ira y amenazas, que se repusiera el artículo relativo de la Constitución de 1824, sin el cual el triunfo de los partidarios de la libertad de cultos era completo. Se debe, en virtud de lo expuesto, reconocer que el Congreso Constituyente decretó la libertad de conciencia y, por omisión, quedó libre el ejercicio de todos los cultos. El espíritu más de camarilla que de partido redactor, en jefe de las fábulas que llamamos historia patria, ha colmado de honores y enterrado en laureles a los liberales católicos de 1857, declarándolos los únicos autores de las bellas reformas contenidas en la Constitución del 57. El Congreso Constituyente, compuesto en su mayoría de moderados regalistas, votó por unanimidad, es decir, votaron en el mismo sentido moderados y exaltados. El derecho de petición, artículo 8, la abolición de títulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios, artículo 12, la abolición de la esclavitud, artículo 2, la inviolabilidad de la correspondencia, artículo 25, la inviolabilidad de la propiedad, artículo 27, la inviolabilidad del domicilio por los militares, todas las garantías del acusado en materia penal, artículo 20, abolición de la prisión por deudas, artículo 17, prohibición de que un individuo dure más de 3 días preso sin que se le notifique el auto de prisión, artículo 19, abolición de la pena de muerte sustituida por régimen penitenciario y, desde luego, para delitos políticos, artículo 23. Fueron aprobados casi por unanimidad, lo que prueba la igualdad de criterio y voluntad entre el partido moderado y exaltado de la Asamblea Constituyente. Los siguientes artículos: la libertad de prensa fue votada por 90 votos contra 2. Las restricciones que tiene en la Constitución las votaron los moderados, porque los exaltados querían la libertad absoluta en su mayor parte. Los moderados salvaron al país de la tiranía asquerosa de una prensa libre para injuriar, difamar y calumniar, libre de todo pudor, libre para sedición y para rebelión. El artículo 14. No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho o exactamente aplicables a él. Aprobado por 84 votos contra 2. El artículo 21, que ordena que la aplicación de las penas corresponda exclusivamente a la autoridad judicial, fue aprobado por 78 votos contra 3. El artículo 5, nadie está obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Este artículo
glorifica desde luego un desatino, porque expresa que alguien, en su pleno consentimiento, puede ser obligado a prestar trabajos. El artículo prohíbe al Estado exigir de los ciudadanos el servicio militar, el de jurados, los cargos concejiles, y establecer el trabajo en las penitenciarías y escuelas correccionales. Es un artículo antisocial por su absolutismo. Un eminente liberal, don Joaquín Ruiz, lo combatió en el Consejo Constituyente, apoyado por los moderados, y fue votado por 43 votos exaltados y moderados contra 37 moderados, quienes estaban de acuerdo en que nadie se le impusieran trabajos con excepción de los necesarios demandados por el Estado dentro de límites y claros y precisos. Fueron aprobados por la mayoría de los moderados asistentes a las sesiones la libertad de enseñanza, la libertad de tránsito y la abolición de pasaportes, el derecho a portar armas y la libertad de trabajo e industria. El juicio por jurados en toda la República fue reprobado gracias a los moderados por 42 votos contra 40. El juicio por el jurado popular no se pudo establecer ni en la capital de la nación, donde la cultura es mayor y la sociedad mexicana llegó a ver con terror una institución destinada más bien a castigar criminales, a protegerlos y a invitarlos al delito. Si en la actualidad el juicio por jurados en el Distrito Federal corresponde al objeto de su institución, es porque no es jurado popular, sino formado por las clases superiores. A los moderados debemos que no hayan librado el terrible azote del establecimiento del jurado popular en toda la República, como lo pretendían con frenesí los exaltados. La ley Juárez fue aprobada tanto por los moderados como por los exaltados, pues obtuvo a su favor 82 votos contra 1. Zarco, Historia del Congreso Constituyente, tomo 1, página 182. La ley Lerdo sobre desamortización de los bienes del clero fue aprobada por 84 votos contra 8. La ley contra los jesuitas, derogando la de Santa Ana, quienes admitían el territorio nacional, fue aprobada por 73 votos contra 12. Zarco, Historia del Congreso Constituyente. Se ve, pues, que el Partido Moderado aceptó todas las reformas contra el clero que propuso el Partido Exaltado, excepto la libertad de conciencia, que se perdió por 75 votos contra 46. Por lo que antecede, se nota también que los derechos del hombre, consignados en la Constitución de 1857, los debemos igualmente a los moderados que a los exaltados. No tienen, pues, estos derecho a reclamar exclusivamente para ellos la gratitud nacional, ni para arrojar desprecio sobre los moderados. La institución del amparo, eminentemente protectora de los derechos individuales, conocida y amada en la República por todas las clases sociales, aún por la más humilde, como la indígena, se la debemos a los moderados que apoyaron el pequeño grupo conocedor de las instituciones de los Estados Unidos, de donde fue tomada con modificaciones ventajosas, los exaltados, sintiendo que tal institución destruía la omnipotencia de la Cámara, base al jacobismo, la atacaron resueltamente, encabezados por el célebre nigromante Ignacio Ramírez, quien la calificó de absurda. Zarco, Congreso Constituyente, tomo 2. Fue aprobada por 46 votos contra 36, emitidos por la crema de los exaltados. Resumiendo, la Constitución tuvo de bueno, tal como fue votada en 1857, la Declaración de los Derechos del Hombre, la abolición del fuero militar y eclesiástico y la institución del amparo. Debemos igualmente a los exaltados que a los moderados la Declaración de los Derechos del Hombre y la abolición de los fueros, pero la institución del amparo la debemos únicamente a los moderados. Juárez no fue diputado constituyente y para nada tuvo que ver en la formación de la Constitución. Su influencia en ella fue nula, pues estuvo ausente en la capital y jamás hizo uso de la prensa para ilustrarla como apóstol. Ni los moderados, ni los exaltados de la Asamblea Constituyente tuvieron jefe ni quisieron tenerlo. El Congreso Constituyente inauguró sus sesiones en febrero de 1856 y las clausuró en febrero de 1857. Juárez salió para Oaxaca en enero de 1856 y volvió hasta noviembre de 1857.
pam, pam, pam. La verdad, vamos a hacer una pequeña pausa para comentar el fin del capítulo. Hay una teoría muy interesante social que dice que el mexicano es una construcción social que busca erradicar, que busca oprimir, que busca aplastar toda esta tradición milenaria que tenemos, güey. Porque es una construcción o es una identidad construida. Si nos contemporaneizamos un poco y les gusta a todos ustedes este pedo de las redes sociales y el arte, van a encontrar una chica que le manda un saludo y muchos besos. Que su perfil, no sé de qué se trataba antes, güey, pero yo la conocí porque con la voz de Transformers decía estilos de arte que me turbo ultra recontra mega cagan. Una cosa así, güey. La amo. Empezó con los muralistas mexicanos, güey. Y ahí es donde empieza el pedo. Tenemos que separar el muralismo mexicano del artista de la cuestión política. Y eso es a lo que voy un poco también con Juárez. Rápido. Básicamente, para cuando la época del muralismo, el contexto social es que México, el 95-96% de la población mexicana era completamente analfabeta. O sea, güey, no sabían escribir castellano. Porque recordemos que nuestro sistema de escritura, antes de que llegaran estos pendejos en barco, era, de cierta manera, para que lo entiendas, parecido a los jeroglíficos, ¿no? Nuestra gente hablaba, nuestros antepasados, mis ancestros, hablaban o escribían con glifos, con dibujitos, vaya. No era esta onda simbólica de las letras, sino que eran símbolos que representaban palabras. Entonces, la población era analfabeta, güey, 95%, y las escuelas acababan de empezar. No sé si ya se llamaba CEP, pero al final las escuelas públicas acababan de empezar. Y el pedo de la escuela privada era una mierda, porque para lo único que los educaban era para ser europeos. Entonces, pues, güey, por favor, ¿no? Seamos honestos y hablemos con la verdad, güey. ¿Qué pasa? Que entonces se dan cuenta que tenían que educar a la gente, que le tenían que dar una historia, y empiezan a vender todo este orgullo mexicano que tenemos hoy por hoy, güey. Con los grandes murales, por ejemplo, de Siqueiros, de las batallas, ¿no? Con el tema de Diego. Diego no era muralista, güey. Diego era un artista de lienzo. Y empiezan utilizándolos a ellos inteligentemente, güey, para distribuir información, para contar historias, para platicar una versión de la historia de México. Sí construida, la verdad. Sí muy recortada, sí muy editada, la neta. Pero también muy real, güey, ¿no? O sea, nuestra historia es violenta, nuestra historia está llena de traición. Y por eso son tan exitosas, o fueron tan exitosas, las putas novelas. Y ahorita, las novelas turcas se están comiendo toda la basura que hacen nuestros mediocres comunicadores, güey. Porque aquí lo que nos gusta es el drama, ¿sí me entiendes, güey? Entonces, somos un pueblo que, como estamos leyendo ahorita en esta versión histórica, o en esta parte histórica que no te habían contado tanto, porque Juárez todo mundo lo mama, nos presentan como que estas otras realidades, ¿no, güey? Entonces, piensa cómo también, o empecemos a pensar, por lo menos lo que dure este libro, a Juárez como una construcción social para este imaginario mexicano, güey. Ahora, no me malinterpreten, güey. Yo estoy súper orgulloso de ser mexicano. Veme, cabrón. No tengo cara de indígena. No tengo. Y es más, ni siquiera deberíamos utilizar la palabra indígena, ¿no? Porque es una palabra traída en barco. Pero mis rasgos no son aguas, güey, no son otomís, no son purépechas, ¿sí? Yo soy, como dijera el grupo Hallucination, somos de la reservación de las ciudades, wey. Somos los nativos de las ciudades, somos toda la bola de navis que nacimos en el concreto y que no nos quedó de otra, güey, porque no escoges donde naces, simplemente llegas como buen mexicano a romperte la madre con cualquiera que se ponga enfrente. Más bien que se ponga pendejo. Entonces, pues bueno, para concluir estas paréntesis culturales del Barbitas, ¿qué otro objeto, persona, famoso, artículo, lo que sea, ¿no? ¿Conoces? Que pueda haber sido utilizado o que sea utilizado para generar esta identidad mexicana.
y no pensando en realmente en la historia, güey, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Continuemos. Capítulo 10. El trigésimo naufragio de la democracia. Desde que triunfó la revolución de Ayutla, su héroe, el general Comonfort, había seguido el camino de las reformas con la timidez y desconfianza de un hombre que ve que a cada paso que da produce un clamor de ira, un derramamiento de sangre, una apertura de calabozos, una estrepitosa promesa de catástrofes. Avanzó de reforma en reforma como quien se acerca al último suplicio de un crepúsculo de asalariados y venganzas. Al llegar el mes de julio de 1856, ya no pudo resistir. Su ánimo entero se había desplomado. Sus energías estaban derrotadas por el choque violento e irresistible de la opinión. Por de pronto, determinó detenerse. Después, decididamente retroceder. Y si era preciso, huir. Saltar por alguna enorme grieta de la situación como si fuera ventana. Y escapar y correr sin cesar. Si no lo lograba, lo que creyó posible conciliar a las furias en los momentos en que habían perdido el último átomo de razón para hacer perfecta su ferocidad. Comonfort expone bien el estado de su conciencia en aquellos tristes días. Tres eran, dice, los caminos que se me presentaban. Primero, dejar las cosas en el mismo estado en el que se encontraban cuando triunfó la revolución de Ayutla. Segundo, arrojarme en brazos del principio revolucionario e introducir todas las innovaciones exigidas por él. Tercero, emprender con prudencia las reformas reclamadas por una opinión libre. Reclamadas por la opinión liberal. Pero el primero de estos caminos era un absurdo y un crimen. Y el segundo, otro absurdo y otra iniquidad. Y yo no podía entrar en ninguno de ellos, supuesto que ni el hombre puede obrar contra el testimonio de su conciencia, ni el gobierno contra los derechos, los intereses y la opinión de los gobernados. Someter mi política a todas las exigencias de elemento revolucionario era un paso que no ofrecía menos inconvenientes que el otro para mi honor y para el sosiego de la República. Para innovarlo todo, de repente, sin consideración a ningún derecho, a ningún interés, a ninguna opinión, ni a ninguna clase, era preciso que yo hiciera lo que han hecho en otros países, las grandes conmociones populares, en épocas cortas de violencia y de vértigo. Tenía que entrar en una lucha desesperada, no solamente con las clases afectadas por la revolución, sino con el pueblo entero, interesado también en contrariar semejantes trastornos. Y si yo había de personificar el temerario arrojo y los arranques ciegos de una revolución violentamente innovadora, si había de derribar todo lo antiguo, sin escuchar el clamor de los que lo aman, ni curándome de los que quedaran sepultados bajo los escombros, era menester que hicieran lo que hacen estas revoluciones, cuando pasan como un huracán sobre los pueblos, lanzar con una mano el ariete revolucionario y blandir con la otra el puñal demagógico. Porque los que destruyen instituciones viejas y respetadas tropiezan siempre con resistencias formidables y tienen que hacinar las víctimas en proporción de las ruinas que amontonan. Pues bien, esto es lo que nunca hacen los gobiernos que merecen este nombre. Esto es lo que nunca hacen los hombres que se tienen por justos. Si el mundo moderno debe algo a estos tremendos cataclismos, operados por las turbas desatentadas, aunque sean a veces el resultado de la desesperación que producen los gobiernos opresores, no por eso han dejado de ser grandes iniquidades, ni en ningún caso se pueden adoptar como sistemas de política. Entre estos dos extremos, a cuál más viciosos, había un medio prudente y justo para hacer que el país llegara al término de sus deseos, y era la adopción de una política prudentemente reformadora, que, satisfaciendo en lo que fuera justo las exigencias de la revolución liberal, no chocara abiertamente con los buenos principios conservadores ni con las costumbres y creencias religiosas del pueblo. Siempre he creído que el motivo de todas las reacciones conservadoras ha sido la exageración del principio revolucionario, así como el principio de todas las reacciones revolucionarias ha sido la exageración del principio conservador. Folleto publicado en Nueva York, julio 1958, por don Ignacio Comonfort, Sumacois, Historia de México, tomo 16. No se deben considerar los manifiestos de los hombres públicos exactos como fórmulas astronómicas.
mas en el suyo, como un fortis de la verdad. Había en la República en 1857 dos clases de reformistas. Un pequeñísimo grupo de revolucionarios, resueltos a llevar al pueblo por la fuerza a su emancipación de la dominación clerical, destruyendo el poder material de la Iglesia, y la gran turba de visionarios que creían que un pueblo sumergido en su pasado, profundamente católico a la profundidad de 300 años y amante hasta el delirio de la autoridad eclesiástica, debía cambiar de huesos y de fibras, de sangre y de conciencia, y repudiar a sus antepasados inhumados en el fondo del granito de sus seculares sentimientos solo por un decreto, fruto del devaneo mental de algunos ilusos fabricantes de mundos, conversos y declaraciones. Me disculparán, pero a mis vecinos les falta educación. Los moderados veían correctamente la escena social que habían producido las reformas. La opinión pública no aceptaba ni podía aceptar la Constitución de 1857. Los conservadores no veían que esa misma opinión nacional tampoco quería aceptar sus principios políticos, y por tal motivo, el plan de Yutla había obtenido un éxito verdaderamente colosal. Los conservadores habían ofrecido al país orden, religión, garantías, prosperidad, y le habían cumplido dándole pretorianos, procónsules, soberbios, cuartelazos, insolencias, maltratos, fueros, privilegios de rapiña, prostitución, idiotismo y ferocidad. Le habían cumplido poniéndolo como tapete para la orgía constante de un militarismo hambriento, sin dignidad, sin espíritu militar, que entregaba el país a la conquista extranjera, al bandidaje interior, no amando más que la holgazanería, los naipes, la defección y el aguardiente. Se ha dicho con verdad que en el sistema pretoriano, la sociedad no es más que la hembra andrajosa de un macho brutal que la golpea y la degrada, llamado ejército. La epopeya de Santa Ana había indigestado de oprobio al pueblo mexicano, y hasta el clero había maldecido al militarismo. La opinión pública ya no quería como amo al ejército. Anhelaba tener derechos y lo creía compatible con el esplendor tradicional de la religión. La sociedad soñaba con entregar su inmortal alma mística a la frescura constante de una brisa de libertad. Y soy el único aquí que todas estas cosas, todo este como... los conservadores habían ofrecido al país orden, religión y prosperidad, y habían cumplido dándole, a partir de ahí, güey, todo esto parte desde los pretorianos, procónsules, soberbios, cuartelazos, indolencias, maltratos, fueros, privilegios de rapiña, prostitución, idiotismo y ferocidad. ¿No le suena como a los últimos sexenios? ¿No le sueña como al mejor presidente del mundo, Enrique Peña Nieto? ¿Y toda esa gente mediocre que tuvimos en la política? ¿O soy el único que como que le hacían así en la cola cuando leemos estas cosas? En fin, los moderados no eran liberales, los liberales de 1824. Habían avanzado porque en general eran hombres eminentes, profesionales. Sabían distinguir muy bien lo que la religión era dogma, y lo que era abuso, y lo que era disciplina, y lo que era abyección, lo que era compatible con la vida social, y lo que le asfixiaba hasta la muerte. Sabían que el clero había logrado identificar sus ambiciones, su rapacidad, su corrupción, su sed de infinita dominación con lo que llamaba la esencia de la religión. Pero sabían también que los estados monarquistas, regidos por soberanos irreprochablemente católicos, habían logrado imponer a la Iglesia la necesidad de seguir la ley fatal del progreso humano. Hombres instruidos, los moderados, conocían que la República Aristocrática de Venecia nunca había pertenecido al Partido Rojo, que se había mostrado siempre fiel a la ortodoxia y que, sin embargo, había mantenido su jurisdicción civil y penal sin consentir en fueros eclesiásticos. Había demortizado cuantiosos bienes de comunidades religiosas y les había prohibido adquirir bienes raíces. Muy fuertes los moderados en la gran legislación feudal y absolutista. Sabían que los reyes, sin incurrir en excomuniones, sin recibir antanemas, sin perder su carácter piadoso, habían obligado al papado a reconocer los puntos que era imposible la vida de la sociedad civil con las prerrogativas de la sociedad religiosa.
y habían tenido lugar arreglos satisfactorios para la emancipación del Estado, de la sociedad y del individuo del absolutismo clerical. Profundamente ortodoxos, los moderados hablaban al clero en nombre de los derechos de los reyes, sabiendo que no le podían hablar en nombre de los derechos del hombre, entre otras cosas, porque en México la gran mayoría de los hombres no entendía ni siquiera lo que eran derechos. Fue la fragua quien en 1843 había dicho: aquí no hay pueblo, la ignorante masa humilde come de su oprobio el pre. ¿Ven lo que platicábamos antes de leer este capítulo? La gente no sabía ni qué pedo, güey. Si de algo se encargó la conquista, güey, fue de regresarnos como 500 años. Les recuerdo que aquí ya había escuelas públicas, privadas, no privadas, la institución privada no existía, güey. Había baños por todos lados. Y llegó esta gente puerca que no se llamaba a traernos el segundo oscurantismo, una vez más, patrocinado por la Iglesia Católica. Por otra parte, en 1856, los concordatos entre los gobiernos católicos y la Santa Sede estaban de moda en Europa, y el Papa se mostraba muy liberal. Era la oportunidad precisa para que la Revolución de Ayutla hiciera sentir al papado la necesidad de hacer concesiones a México, iguales a las otorgadas a otras naciones, pues no era posible reclamar o seguir sosteniendo la Edad Media Sagrada en México, como había pretendido hacerlo la Constitución de 1824. Las pretensiones eclesiásticas eran enormes en el concepto de los moderados. La necesidad de progresar era irresistible y correspondía al papado por su sabiduría, caridad y benevolencia salvar a la nación mexicana de la lucha terrible que ya había comenzado, que prometía ser excepcional por su crueldad y trascendencias. Con tal fin, el partido moderado hizo que el presidente Comonfort enviase a Roma al ilustrado jurisconsulto don Ezequiel Montes para obtener del papa un concordato liberal. La gran mayoría de la clase ilustrada de la república estaba con los moderados, o más bien dicho, los moderados estaban con ella. La opinión pública verdadera estaba contra los conservadores porque les ofrecían militarismo, religión y religión de edad media, y estaban contra los exaltados porque en su erróneo concepto ofrecían al país libertinaje y ateísmo. La parte sana de la nación, es decir, la independiente de la política, ambicionaba con el federalismo, derechos individuales y religión con concordato liberal. Pero el grave error de los moderados era haber dicho por boca de la fragua que en México no había pueblo y que la humilde masa comía de su oprobio el pre. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y no haberlo creído seriamente. Una clase ilustrada para hacer valer sus aspiraciones y su voluntad tiene solo dos medios: insurreccionar al pueblo por la persuasión, su gestión o la corrupción, o comprar al ejército. La clase de los propietarios territoriales era esclava del clero por la fe y las hipotecas devoradoras sobre sus bienes. La gran clase sensata media era muy pobre y en gran parte famélica. No existe en México esa poderosa burguesía industrial. La clase media no existe, güey. Conciencia de clase, edúquense un poquito. La clase media no existe, no sean pendejos. La gran clase sensata media era muy pobre y en gran parte famélica. No existía en México esa poderosa burguesía industrial que gobierna a la Europa y a los Estados Unidos. La gran clase indígena es incompatible con la insurrección, pues si lo fuera, habría, antes de haber pensado en la independencia, emprendido la guerra de castas y exterminado a los blancos y mestizos. La clase mestiza, viciosa, apática, indolente, la sugestionaba al clero, y eso débilmente, pues nunca logró insurreccionarla. En suma, el pueblo como poder revolucionario o contrarrevolucionario no existía. Los moderados eran ciegos para no ver el fenómeno que ya he señalado. El pretorianismo es el síntoma inequívoco de que en una sociedad el pueblo y todas las clases son perfectamente nulas para gobernarse o gobernar. Cuando el ejército hace y deshace a los gobiernos, cuando el origen del poder es el crimen,
Se puede regir a la sociedad por el crimen, aunque ella apetezca el derecho. Pues sí, pregúntenle a Felipe Calderón. Ay, güey, ya lo regañé para que no se ande metiendo nuestra lectura ese que ataca a los mediocres, digo, a los políticos. La historia mexicana debió haber convencido a los moderados de que principios de gobierno. Poco hay que buscar en las conciencias y sí, mucho en los cuarteles. ¿Qué debían de proclamar los cuarteles? En primer lugar, su existencia. En segundo, su indiscutible derecho emanado de lo propio del pueblo, de poner en subasta pública el poder público. Es error colosal creer que la supresión parcial del fuero militar por la ley Juárez determinó al ejército a rebelarse contra el gobierno. La supresión parcial del fuero era muy poca cosa en comparación de la supresión del ejército. Al establecerse en Cuernavaca el gobierno de don Juan Álvarez, sus ministros, Ocampo y Juárez, se empeñaron en suprimir al ejército permanente. Como Monfort se opuso a ello de una manera decidida, Ocampo, indignado, se retiró del ministerio. Juárez, convencido, permaneció en su puesto. Como Monfort tenía razón. El ejército en México tenía tres funciones necesarias. Impedir, en primer lugar, el desmembramiento de la nación por la tendencia invariable de los caciques, de la mayor parte de los llamados estados, a ejercer sus autocracias salvajes o bárbaras en la plenitud de una soberanía absoluta. La segunda función del ejército era reprimir a la numerosa clase militar, que no cabiendo dentro del presupuesto, buscaba su cocina en todos los principios, informaba nube tempestuosa, perenne, frente a todos los gobiernos. El pueblo no necesitaba de ejército porque precisamente su oprobioso estupor era causa de que lo fastigasen los caciques y de los moriscos de la clase militar. La tercera función del ejército era perseguir el blindaje, elevado por nuestras guerras civiles, a la alta categoría de libertadores de todas las tiranías, de defensores de todos los planes, salvadores políticos, de promovedores permanentes a fuerza del pillaje, de la prosperidad social. Todos los revolucionarios contaban como un ejército de fidelidad absoluta, con la clase militar fuera del presupuesto y con la clase fascinerosa fuera de las leyes. Era tan triste como siento que la nulidad política del pueblo para gobernarse y aún para exigir llegaba al grado de que, sin ejército, la disolución social por los apetitos más depravados tenía que terminar con la existencia nacional. Se me dirá que olvido que el ejército era pretoriano. No lo olvido, mas la maldad del pretorianismo tiene sus grados. En un ejército pretoriano bien pagado, bien atendido y esforzándose en disciplinarlo, la calamidad de los pronunciamientos disminuye considerablemente. El ejército de Santa Ana había probado en la revolución de Ayutla que era posible tener un ejército capaz de sostener fielmente al gobierno mientras lo pagase. Cuando Santa Ana huyó, su gran ejército estaba casi íntegro. Para producir tan raro fenómeno, Santa Ana había organizado un ejército de 40.000 hombres que exigía naturalmente un gran consumo de individuos de la clase militar sobrante, con lo que ésta se debilitaba. Por otra parte, fuera del ejército, Santa Ana sostenía cerca de 3.000 jefes, oficiales, por medio de empleos civiles, comisiones inútiles, jubilaciones, pensiones, retiros a dispersos, a sus casas, a las cantinas, a las casas de juego, con gratificaciones ordinarias y extraordinarias. En suma, y como lo he probado, Santa Ana había conseguido la fidelidad del ejército, dando al ejército y abandonando todas sus obligaciones gubernamentales civiles. Santa Ana sometió a México 27 meses a una paz precaria, a costa de todos los intereses sociales, a costa de todos los derechos individuales, a costa de toda la moralidad pública, a costa de una degradación sin límites. El problema político solo tenía dos soluciones: la paz lívida del militarismo, matando al cuerpo social con el miasma del cuartel podrido, o la desolación dentro de los apetitos violentos de los innumerables tiranos de la anarquía. Los moderados no podían recomenzar el militarismo de Santa Ana como cumplimiento de las promesas del plan de Ayutla. Honradamente pensaron en restablecer el orden administrativo, basado en que las rentas de la nación deben emplearse en los servicios indispensables del Estado a la sociedad,
entonces, cometieron el error del presidente Arista: reducir el ejército al número indispensable para el servicio militar, dejando a los estados que conservaran el apoyo de sus guardias nacionales. Este programa era correcto en teoría, pero en la práctica, un aborto. Los estados sin la presión centrípeta del ejército federal se habían de declarar de hecho autócratas soberanas e independientes, más aún, agresivos, y lo habían de probar de una manera terrible, disponiendo de los productos de todas las aduanas marítimas establecidas en sus respectivos territorios y de todas las rentas federales correspondientes a las localidades de su dominación. En estas condiciones, la miseria del gobierno tenía que ser insondable y sin autoridad casi en todo el territorio nacional. El gobierno de Comonfort, vivamente impresionado por bellas teorías, redujo al ejército de Santa Ana de 40.000 hombres a 8 batallones, 4 regimientos, 6 baterías, total 10.000 hombres. Hizo más a los numerosos individuos de la clase militar sobrante a quienes socorría Santa Ana con diversos pretextos. Los declaró parásitos, sanguijuelas, langosta voraz, gusanos exterminadores. Les dio las gracias por sus estimables servicios y los despachó a su casa, es decir, a la revolución. Comonfort, sin quererlo, y reduciendo el ejército de 40.000 hombres a 10.000, y retirando el pan a la clase guerrera, había llamado al programa radical de Juárez y Ocampo a acabar con la existencia del ejército permanente, aun cuando la ley Juárez no hubiese privado parcialmente de sus fueros al ejército, aun cuando no hubiese habido reformas religiosas. La clase militar hubiera hecho la revolución como en el pasado. Su hambre era una bandera invencible. Todo hombre es fundamentalmente animal, y pocos se emancipan de la ley biológica. Todos los animales son constantemente súbditos de la gran causa de su estómago. Y la humanidad es animal. El humano es un animal. No dejes que nadie te diga lo contrario, porque te está diciendo mentiras. La clase militar tenía que regirse por su hambre y por el principio de conservación. Los caciques tenían que sacrificarse por la inviolabilidad de sus rapaces autocracias e impedir que las bandas famélicas militares cayeran en sus dominios y los destronaran. El estado de revolución era necesario como lo había sido en 40 años y como debía ser, y como debía serlo mientras el problema económico no fuese resuelto en favor de la paz. La ecuación política era sencilla e infernal. Los cacicazgos eran los dueños de casi todas las rentas de la nación. Las rentas de la nación eran el único elemento de existencia de la clase militar. Luego la lucha seria, esencial, necesaria, debía tener lugar entre los caciques y los militares. En política, los verdaderos intereses, las fuerzas fundamentales, se dan títulos sugestivos para las imbéciles multitudes. El sistema cacical tenía que tomar su nombre de paz y de guerra decorativo y llamarse federalista. El ejército no podía tomar otro que el de la religión y el orden, porque el centralismo puro estaba ya muy desprestigiado. El bandidaje está impregnado de provincialismo, es radicalmente localista, es tierno para la tierra que nace y el que vive y odia toda disciplina. En consecuencia, debía con raras excepciones ponerse del lado federalista. Si los moderados hubiesen sido psicólogos, y no en su gran mayoría, legistas puros, se hubieran retirado a sus casas, atrancado sus puertas, cerrado sus ventanas, apagando sus luces y arrojándose sobre sus camas a dormir, o bostezar, esperando que pasara la tormenta. Los moderados son necesarios para dirigir la política en las naciones en las que el pueblo, o una clase viril poderosa, sabe puede gobernar, porque el estado normal de los pueblos normales y de las clases poderosas es la moderación. Pero cuando en un país la población parece estar ausente o hallarse identificada en su acción política con las piedras y magueyes, entonces los moderados salen sobrando, porque solo sirven para que todas las facciones exaltadas en la lucha
los declaran traidores, egoístas, dignos de los más severos castigos. En todas las revoluciones, la mayoría de las víctimas se encuentra entre los moderados, que no saben huir, ni ocultarse, ni pegar fuerte. Para que se pongan a entrenar, planchitas, un minuto diario, todas las mañanas de plancha. Un minuto diario, güey. Empieza por 10 segundos, no seas huevón. Porque para pegar fuerte hay que aguantar, ¿eh? Al abrirse en el Congreso Constituyente el memorable debate del artículo 15 del proyecto de Constitución, que acordaba la libertad de cultos, el presidente Comonfort se esmeró en demostrar al país y a la Cámara su posición reveladora de su nueva política. Tres ministros ocuparon la tribuna para hablar en contra del proyecto: don Luis de la Rosa, don José María Lafragua y don Ezequiel Montes. El señor Montes, ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, declara que habla en nombre del gobierno con la mayor franqueza y sinceridad. En vista de la multitud de datos que están en poder del Ejecutivo, asegura el gabinete que la reforma que quiere la Comisión conmovería a la sociedad hasta sus cimientos y sería contraria a la voluntad de la mayoría absoluta de la nación. Para más corroborar este acierto, recuerda las peticiones que ha recibido el Congreso y los discursos de los diputados de los estados de México, Puebla, Guanajuato y otros que han impugnado el artículo. Zarco, Historia del Congreso Constituyente, tomo 2. Ninguno de los ministros en su discurso niega que sea el derecho del hombre la libertad de cultos y estarían dispuestos a reconocerla si la mayoría de los hombres del país pidiera esa libertad. Pero al contrario, la rechazan y condenan como contraria a sus ideas. Como filósofos, están de acuerdo con los iniciadores. Como demócratas, están obligados a ceder ante la voluntad del pueblo en conflicto con la voluntad de la Comisión. La verdad es que los partidarios de la libertad de culto no pudieron contestar este argumento muy fácil de destruir. En septiembre de 1857, Comonfort retrocede considerablemente. Había decretado con las facultades de su dictadura la desamortización y la nacionalización de los bienes del clero en Puebla, y decreta que se suspenda la disposición anterior. Había privado de su convento a los frailes franciscanos. Perdónenme. Había privado de su convento a los frailes franciscanos, abierto una calle a través del edificio disuelto, y la comunidad, y a petición de varios diputados, reinstala a los sediciosos frailes en su convento y los ampara con su clemencia. La prensa progresista, indignada, señala la conducta del presidente como una traición. La prensa gobiernista responde que la política del gobierno es democrática y que antes que la revolución acota la voluntad del pueblo, contraria a la revolución, contra sus viejas llamadas creencias. Fíjate que este debate sí está interesante, güey, porque por un lado sí había un sector de la población que estaba convencido, ¿no? Pero seamos honestos, güey, ¿cómo los convencieron? ¿Cómo fue este adoctrinamiento religioso? Y por otro lado, güey, hablemos de la libertad de cultos. ¿Por qué crees que es tan fuerte el culto a la Santa Muerte en México, el mejor país del mundo? ¿Por qué crees que existen personajes como San Juan Malverde? ¿Y por qué hasta la fecha hay altares a mi mamá Tonantzin, a Nuestro Señor del Inframundo Mictlantecutli, o a la mismísima Santa Muerte, güey? La libertad de culto era algo que en México sí se exigía porque la gente necesitaba seguir practicando toda esta santería y chamanería y brujería mal llamada por todos aquellos que les gusta manosear niños, usar togas y rezarle a un cabrón que está clavado en una cruz. El 16 de septiembre de 1857 debía comenzar a funcionar el primer Congreso Constitucional, precisamente en los momentos en que Comonfort se empeñaba en calmar la emoción de las almas cristianas con una política franca y resueltamente regresiva. A ese primer congreso emanado recientemente de la voluntad del pueblo, tocaba aprobar o condenar la política del presidente y acentuar la reforma, estacionarla o destruirla. La verdadera opinión del país va a revelarse, decían los periodistas, en la actitud, pensamiento, voluntad del primer Congreso Constitucional. El primer Congreso Constitucional pintaba muy bien, siendo tan necesaria su presencia, su autoridad y sus resoluciones.
expresión genuina de las del pueblo, en vez de cumplir con el precepto constitucional. Abriendo sus sesiones, el 16 de septiembre, sus diputados tardan en aparecer. Manifiestan poco empeño en reunirse, parece que se esquivan. Y, hecho escandaloso, el Congreso comienza sus sesiones hasta el 8 de octubre, con el número estrictamente necesario para que hubiera quórum. El personal del mismo Congreso desconcierta y desalienta, más bien dicho confunde, como un eclipse total de sol, a una tribu de otetontes. De los 155 diputados electos para el Congreso Constituyente, solo 21 aparecen reelectos para el primer Congreso Constitucional. Otetonte, de una nación indígena de África suroccidental. Se usa mayoritariamente como adjetivo de una sola terminación y referido a persona como sustantivo común en cuanto al género. El, la, otetonte. Real Academia de la Lengua.com. Perdón por la verdad, nunca había escuchado esa palabra, güey. Y estoy seguro que ustedes tampoco no sean pendejos. Entonces, otetonte, de una tribu africana. Ok. La gran mayoría, 134, ha sido desairada por el pueblo, borrada de su memoria, tal vez condenada. La interpretación democrática del fenómeno es que el pueblo ha reprobado la Constitución. Ese pueblo sediento de la libertad, según los oradores, la ha escupido cuando se la ha arrojado a los labios, contra la cara de sus apóstoles. Lo más notable fue, entre los 21 diputados reelectos, solo hubo 4 con significación política. El resto eran personas estimables que para nada se habían hecho sentir en la situación. Los 134 diputados nuevos, con excepción de 2, eran anónimos, inesperados, insignificantes, y dieron pruebas en pocos días de ser completamente nulos. Y ese era el Congreso que el pueblo elegía cuando la esperanza arrojaba el tapete negro de la guerra civil. Su última carta. Como que de repente se pone muy romántico en sus escrituras y luego se pone muy barbitas en sus mentadas de madre y luego se pone muy polémico y ya suena como la pinche Niurka en el video este que le pone una guitarrita. Y ese era el Congreso que el pueblo elegía cuando la esperanza arrojaba al tapete negro de la guerra civil su última carta. Diputados del Congreso Constituyente reelectos: Blanco Miguel, López Vicente, Olvera Isidro, Francisco de P. Sendrejas, León Guzmán, José Luis Revilla, Ignacio Peña y Barragán, Francisco Vaca, Mateo Chaís, Manuel P. de Llano, Joaquín Ruiz, Juan Mujica y Osorio, Fernando Ortega, José Justo Álvarez, Tomás O. Parada, José María Mata, Alberto López, Pedro Barranda, José María del Río, Miguel Buenrostro, Nicolás Dorantes y Ávila. ¿Sabes qué se hace muy raro? Que cuando leímos el último brindis de Don Porfirio, había un chingo de apellidos que se repetían en esa política y en la política de hoy. Y ahorita que estamos leyendo este libro, no encuentro esos apellidos en ningún puto lado, güey. ¿What? Quienes habían ahogado, según la palabra favorita del vocabulario electoral de los mexicanos. Se había ido a pique nada menos que el gran acorazado con toda la tripulación apostólica de los reformistas. Se había ahogado a los mejores oradores, los caracteres más nobles, los patriotas más sinceros, los liberales de más mérito, los revolucionarios de Ayutla, de las más grandes cualidades. Se habían ahogado don Valentín Gómez Farías, don Santos Degollado, don Melchor Ocampo, don Francisco Zarco, don Juan N. Cerqueda, don Ponciano Arriaga, que para el Congreso Constituyente había sido elegido por 9 estados distintos. Se habían ahogado don Ignacio Ramírez, don José Antonio Gamboa, don Diego Álvarez, don Félix Romero, don Manuel Romero Rubio, don José María Castillo Velasco, don Pedro Gazón. En suma, se había ahogado todo el Partido Reformista. El pueblo, decididamente, anametizaba la reforma. Estupefacción. El pueblo también condenaba al partido moderado. Había naufragado también el gran acorazado del gobierno, ahogándose sus líderes más eminentes. Ilustrados y honorables. Pie de página,
siempre escribe leaders en inglés. O sea, no dice L-I-D-E-R. No, dice Leader. L-E-A-D-R. Se me hace un fenómeno muy chistoso en un libro que dice México con J, güey. Ilustrados y honorables. Se habían ahogado. Don José Bernardo Couto. Don Ezequiel Montes. Don José María Lafragua. Don Luis de la Rosa. Don Juan Antonio de la Fuente. Don José Eligio Muñoz. Don Guillermo Prieto. Don Ignacio L. Vallarta. Don Mariano Arrizcorreta. Don Joaquín Cordero. Don Pedro Escubero y Echanove. Don Mariano Yáñez. Don Antonio Martínez de Castro. Don José Emparán. Don José María Cortés Esperanza. Don Marcelino Castañeda. Don Francisco Modesto de Olgalibel. Y Don Justino Fernández. ¿Qué partido había triunfado? Los clericales no aceptaban la Constitución. Qué raro. El obispo Munguía, el primero, había fulminado la excomunión contra los que juraban la nueva. La ley suprema. Había triunfado el grande, el inmerso partido de los insignificantes. No hay que inculpar al pueblo mexicano más de lo que se merece. Como de costumbre, no había tomado parte en la cuestión electoral. Siéndole indiferente de los políticos, continuasen atribuyéndole actos que le eran desconocidos y por los que en ningún caso podía manifestar inclinación. Al expedirse la convocatoria para las elecciones de los diputados constituyentes, los cacicazgos y los estados ducales o demagógicos se esmeraron en buscar grandes hombres para que sostuviesen el sistema federativo que no ofrecía el plan de Ayutla, y así recobrar sus autocracias, sus ingresos fiscales, sus celosas burocracias y halagar el intransigente provincialismo, base recomendable de nuestra barbarie. En otro libro he dicho que soy partidario del federalismo de estados democráticos, no de cacicazgos y de autocracias modernas. Debido a este interés verdaderamente nacional por la llamada federación, el Congreso Constituyente reunió una masa imponente de personalidades distinguidas. Una vez votada la Constitución y asegurado el sistema federativo, los caciques enviaron al primer Congreso Constitucional a sus parientes, a sus amigos, a sus compadres, ahijados y yernos, y a los hombres que les estorbaban, o no querían, o no podían, mandar a asesinar. Los gobernadores de los estados no cacicales, en su mayor parte, quisieron rendir un homenaje de respeto a la virginidad de la Constitución, y dejaron de la elección libre al pueblo soberano, y como este era imaginario, los jefes políticos de los distritos electorales lo sustituyeron, y enviaron al primer Congreso Constitucional a sus personas o a las de su intimidad y agrado. He aquí el motivo por el que apareció, como cuerpo legislativo, una turba tímida, silenciosa, anónima, desabrida, opaca, sin nervios, con forma de cetáceo desecado en el museo. El localismo había triunfado con todo el brillo de su pequeñez, de su silencio, de sus ridiculeces, de sus desconfianzas y de sus pretensiones. La gran herencia legislativa de los constituyentes, en los momentos críticos en que el catolicismo nacional, fanático, la condenaba en nombre de 10 siglos de inflexible tradicionalismo. En los momentos en que debieron aparecer por todas partes gladiadores con músculos de elefante y alma de mártires. La gran obra caía en un vulgo oscuro y gelatinoso, abigarrado por sus ignorancias y sin más ideal que encarcelar a la nación entre paredes de sus aldeas. Los males de las falsas democracias surgían con exactitud desde que se sometió a la Constitución, a la primera prueba, a la peste del localismo, distribuido por el elemento oficial, cacical o de último orden. El primer Congreso Constitucional es la manifestación más triste del primer sepulcro que tuvo la Constitución. En las elecciones de 1857, lo que realmente se había ahogado fue esa visión inquietante de democracia que invadía los ensueños liberales. Pero nadie se apercibió de tan tremenda desgracia. Sin embargo, la opinión pública, reprobando la Constitución, exigía, envolviendo con su cólera la gran masa burocrática, atónita por su fracaso, y haciendo vacilar los ideales de todos los apóstoles que todo lo veían, menos que si el pueblo tenía voz atronadora, carecía de voluntad para designar a su propia gente. ¿Y cómo iba a tener voluntad, güey, si estaban todos... O sea, imagínate el periodo de violencia, güey, por el que acaba de pasar el país.
Y además, güey, pensemos, consideremos que la información no era. No teníamos esta facilidad, güey. O sea, no tenías la facilidad de estar sentado en tu casa y estar viendo a un cabrón que quién sabe dónde chingados está, que le gusta leer libros y dar su opinión, güey. Y de esa manera tú tener información y otra opinión distinta a lo que ya sabías, güey. El intercambio de información que había en esas épocas era muy difícil. Estás hablando que el correo entre el Distrito Federal y Querétaro, güey, que están a 120 putos kilómetros, se tardaba semanas, güey, en llegar. Ahora imagínate la transición de información entre los países, güey. Por supuesto que el vulgo o el pueblo mexicano no tenía ni la más reponta puta idea de lo que estaba pasando en Estados Unidos más que puro chisme. De la misma manera de lo que pasaba en Sudamérica, que si se han dado cuenta, nadie en estos periodos históricos habla de lo que está pasando en Sudamérica, güey. Porque en este periodo de la historia en Sudamérica, no crean que estaban tranquilos, trabajando, haciéndose bien pendejo. No, güey, la revolución estaba peor, güey. Y en esta época, años más, años menos, un poco antes o un poco después, fueron las situaciones que fueron gestando a los grandes revolucionarios latinoamericanos, como el de la playera tan famosa, el Che Guevara, o mi padrino, puro pinche barbón de la sierra, Fidel Castro. Esta fue la situación social que los fue formando, güey. Obviamente Fidel nació casi 100 años después. El Che también nació casi 70, 80, 100 años después, güey. Pero fueron todas estas cuestiones sociales lo que fueron formando a todos estos grandes liberales, Simón Bolívar, por ejemplo. Entonces, pensemos en este tipo de cuestiones, güey. La gente no tenía este tipo de cosas. El periódico se imprimía local, güey. Y también ya existía esta parte del control de la información, ¿no? Digo, ya hemos hablado dentro de este libro y otros que. Y el cabecita de algodón lo dice muy bien, güey. A Santana, cuando le hablaron, le dijeron, güey, a ti que te valga verga, tú vente, nosotros controlamos la opinión pública. Porque, claro, había un periódico, había un programa de radio. Lo que decía el pinche chingue a su madre cada vez que respire, sacerdote, pues era lo que la gente creía, güey, porque no tenía realmente ninguna razón para no creer. Porque toda la gente que le daba razones al pueblo para no creer, la desvivían, la desaparecían o simplemente la tachaban de loca, güey, ¿no? Por eso el loco siempre ha sido el único que ha podido siempre decir la verdad. Y aquí en este canal estamos orgullosos de estar locos. Muchísimas gracias por venir y nos vemos a la próxima.